competencia, algo así como el derecho de las empresas, el derecho humano de las empresas al capitalismo. Hoy estamos aquí, las diferentes organizaciones, Comunidad Internacional Obradorista, el Grupo de Acción Revolucionaria, los compañeros de la UNDIP, compañeros de técnicos y profesionistas petroleros, están compañeras y compañeros, los de Alternativa Socialista, porque venimos aquí, porque habíamos convocado una gran movilización nacional desde las organizaciones que conformamos el Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica. Este frente lo hemos sostenido las organizaciones o populares, las organizaciones de usuarios, las organizaciones de la izquierda revolucionaria, hemos sostenido este frente y el día de hoy había agendadas movilizaciones y compañeros. El día de hoy esta concentración es para decirle no solamente a la derecha, sino también a la dirección de Morena, que se bajó de la movilización el día de hoy, a las organizaciones que se bajaron de la movilización el día de hoy, que ni un paso atrás, compañeros, con la reforma eléctrica. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La reforma eléctrica, compañeras y compañeros, sin concesiones a la derecha, sin concesiones a los privados, sin concesiones a las transnacionales. La reforma eléctrica tiene que pasar y no podemos permitir una sola concesión a las empresas privadas. El día de ayer, compañeras y compañeros, es nefasto. Las empresas privadas fueron a hacer lobby al interior de la Cámara de Diputados y hoy la dirección de Morena nos dice que nos desmovilicemos. Aquí les decimos que no, compañeras y compañeros. Y también vamos a estar el 17 respaldando y obligando a que los diputados y las diputadas de todos los colores aprueben la reforma eléctrica sin concesiones a la derecha y los privados. Ya se le dio entrada a 9 puntos, 9 puntos que en su mayoría eran repetidos dentro de la reforma eléctrica constitucional que se presentó en octubre pasado. Pero compañeras y compañeros, no puede realizarse una discusión sin la movilización de las masas. Compañeras y compañeros, ¿a poco no se detuvo el desafuero de López Obrador a pesar de que hubo más de 300 votos en contra y 360 votos a favor de que se le desaforara y tan solo 160 votos? Tan solo 160 votos a favor de que no se le desaforara. ¿Cómo detuvimos el desafuero, compañeros? ¡Les paramos la ciudad con la movilización! La organización es el camino. Es por eso que el día de hoy le decimos a todos esos que se bajaron de la movilización que nos veremos las caras de nuevo el 17 y que seguiremos convocando y que esperamos que Morena convoque como convocaron en el Monumento a la Revolución la semana pasada. Más de 80 mil personas movilizadas, compañeros. Hay aparato, hay respuesta o no de las personas. Las personas quieren movilizarse para respaldar esta reforma. No tenemos que amainar, tenemos que continuar con la movilización. A continuación, voy a dar el micrófono a las diferentes organizaciones que el día de hoy estamos aquí y que decidimos continuar la movilización, porque no le vamos a dejar a la derecha ni un cachito, no le vamos a dejar al imperialismo ni un solo resquicio. La reforma eléctrica tiene que pasar sin concesiones a la derecha, sin concesiones a los privados. Por eso, únete, pueblo, hoy es tu día, finaliza la energía, lucha de noche, lucha de día. Nacionaliza la energía. Compañeros, a continuación. Nacionaliza la energía.
continuación, compañeros, nos va a hablar la secretaria general de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, compañeros muy aguerridos que han comenzado a luchar dentro del Frente y también son impulsores del Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica. Compañeros, recibamos a la compañera Silvia. Nos hayan quitado todo en estos sexenios anteriores.
compañeros, a continuación vamos a recibir a los compañeros del Comité Internacional 4T, compañeros que también han sido defensores intransigentes del Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica y que nos hemos visto en movilizaciones por la reforma eléctrica. Compañeros, recibamos a la compañera Leonor. ¡Bravo! Que la dignidad sea la costumbre, por favor. El pueblo que no pelea su independencia no merece disfrutarla. Estamos aquí comunicándoles a todos que estamos defendiendo nuestra soberanía nacional, que queremos que se apruebe esa reforma que es de vital importancia para todos nosotros, para nuestros hijos y las futuras generaciones. No vamos a permitir que esos cabildeos internacionales vengan a movilizar a nuestros diputados que ya tienen el agua hasta el cuello, están desesperados, por eso tanto golpeteo mediático en contra de todos nosotros. No lo vamos a permitir. Nosotros con la movilización, con todas las movilizaciones que hemos tenido en nuestra historia, hemos podido lograr muchas victorias y esta no va a ser la excepción, compañeros. Vamos a salir a la calle, vamos a demostrarles quién es el pueblo, que el pueblo es el que manda, y a fortalecer nuestra reforma eléctrica. Gracias, compañeros. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Compañeras y compañeros, a continuación, los compañeros de Alternativa Socialista nos darán un mensaje contundente. Adelante, compañeros. Compañeras, compañeros, ayer en la noche la dirección de Morena nos dio la espalda al movimiento, a las millones de personas que nos movilizamos y que hemos insistido en que la reforma eléctrica tiene que conquistarse primero en las calles. La derecha se está movilizando, está presionando, está inundando la Cámara de Diputados con sus cabilderos. ¿Por qué carajos nosotros tenemos que desmovilizarnos? Estamos en un proceso de ofensiva y solamente con la ofensiva popular en las calles es que podremos conquistar la reforma eléctrica. Cuando conformamos el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica en enero pasado, planteamos dos cosas claras. La propuesta de Andrés Manuel en el tema de la reforma eléctrica tenía que ser el punto base del cual partir. No había que retroceder, había que hacer que la derecha retrocediera. Había que llevar la batalla a los distritos en donde la derecha tiene la mayoría de los votos. Había que presionarles y demostrarles que el pueblo quiere la reforma, que el pueblo se iba a movilizar por la reforma y que si no, en caso de que la derecha y la oposición se pusieran en contra de la reforma, les iba a costar muy caro, les iba a costar muy caro. Lo que hizo Morena ayer en la noche fue una traición por la espalda. Y hay que dejarles claro que nosotros vamos a seguir movilizándonos. Nosotros no vamos a retroceder, no vamos a ceder. Estamos aquí, vamos a seguir el domingo en la movilización en la Cámara de Diputados porque estamos conscientes de que la pelea no solamente es hoy por nosotros, por la conquista de la reforma eléctrica, es por las futuras generaciones, es por campesinos, por los millones de trabajadores que no tienen acceso a la energía eléctrica o que tienen un acceso muy precario a esta. Hay que seguir avanzando, compañeras. Nosotros, por más que se conquiste la reforma, sabemos que la reforma que se pase con las negociaciones con la derecha va a ser una reforma limitada, una reforma que no va a expresar la voluntad popular. Hay que seguir avanzando y presionar, porque nosotros vamos por la nacionalización completa del sistema eléctrico, que sean los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, el pueblo de México, quienes decidan cómo y cuándo se va a llevar y cómo se va a dirigir el sistema de energía eléctrica. La nacionalización es importante porque la energía eléctrica es fundamental, es un tema de seguridad nacional. Un país que no controla la producción de energía eléctrica es un país que no controla el ritmo de industrialización. Es un país que queda a merced de los intereses de las transnacionales extranjeras. Nosotros vamos a seguir llamando y estamos contando con ustedes, con los millones de trabajadores y campesinos que también se están movilizando hoy en otras acciones en diferentes estados para seguir en este proceso de lucha. No vamos a retroceder, porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeras, compañeros, no que no, sí que sí. Ya volvemos a salir. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. Compañeros.
también se movilizaron. Compañero, adelante. No queremos las reformas del PRI. ¡Fuera el PRI! Comisión Federal Patrimonio Nacional. Comisión Federal Patrimonio Nacional. Comisión Federal Patrimonio Nacional. Compañeras y compañeros que nos hemos dado cita el día de hoy en este lugar, les expreso en nombre del Movimiento de Pueblos Originarios Resistencia. Nos hemos movido desde el estado de Chiapas y nosotros representamos el municipio de Salto de Agua. En Salto de Agua, compañeros, déjenme decirles que los hombres y las mujeres aguerridos se han movilizado y vamos a luchar y vamos a conquistar la reforma eléctrica en las calles, compañeros. El día de hoy no vemos la masividad porque anoche se frenó este movimiento, compañeros. Si no, estuviéramos inundando esta gran ciudad. Pero le decimos aquí a los ultraderechistas, a los conservadores del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, que vamos a conquistar la reforma, compañeros. Allá en nuestro municipio hemos tenido la tarea de informarle a la gente, a los hombres y a las mujeres, que la clase vulnerable o el sector obrero es donde más descansa los altos cobros, compañeros. Entonces, tenemos que manifestarnos en las calles, decirles que el 17 tenemos que estar de nuevo en este lugar y vamos a conquistar, compañeros, la reforma. Tiene que pasar, cueste lo que cueste, compañeros. Entonces, tenemos una gran tarea. ¿Lo traen ellos? Tenemos una gran tarea, compañeros. Tenemos que inundar las redes sociales. Tenemos que utilizar los medios masivos de comunicación para atraer al pueblo en general a que luche. Hay hombres y mujeres que todavía no les cae el 20, compañeros, que siguen pensando como aquellos que se llevan los 490 mil millones de ganancia al año por parte de la iniciativa privada. No, compañeros, tenemos que rescatar a Comisión Federal, tenemos que buscar la rectoría de Comisión Federal, que se dé el 56% y 44% a la iniciativa privada. Tenemos que trabajar de esa manera, compañeros, y le decimos que Chiapas está de pie en el movimiento. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Muchas gracias! Un gran recibimiento a estos compañeros y después se prepara Izquierda Socialista. Con que te pongas aquí atrás. Vamos, vamos, listas de todos y tenemos que luchar por México. Buenos días, compañeros. Es un privilegio el que me permitan hablar frente a esta cosa que se llama la Suprema Corte de Justicia. ¡De injusticia! Y que nos permite manifestar todo lo podrido que está por dentro y que ahorita acaban de echar para atrás también una iniciativa del presidente en que altos funcionarios no pueden trabajar en la iniciativa privada por 10 años y lo echan para atrás porque precisamente los que acaban de egresar de esta institución están en los bufetes de las empresas transnacionales tramitando los amparos en todas las obras del presidente. Y yendo a nuestro tema, que es la reforma eléctrica, venimos desde el oriente a defender la reforma del presidente. Debemos de tener presente y no olvidar que esa reforma que está vigente fue hecha a modo para empresarios desde Estados Unidos con Hillary Clinton. Hay que recordar la historia siempre. Y los que ahorita vinieron del norte son caudilleros de esas compañías.
es una vergüenza para lo que dicen que es la máxima tribuna del pueblo, que permiten a extranjeros estar sentados en las curules. Es pésimo, una pésima imagen, y nos da el nivel que tiene la oposición. Nos dio la camada de señores del poder, el poder económico de México, se lo deben a Carlos Salinas de Gortari y toda la ruta de bandidos que hemos tenido, que se quedaron con las empresas, eran del pueblo mexicano. Todo este desmantelamiento hay que difundirlo también en las calles para que se sepa y no quede en el olvido. Aquí atrás fue un mercado, era el volador, y lo quemaron los corruptos, y estos amigos les va a pasar como pasó en Francia cuando llegó el pueblo al poder, quitaron a toda esa monarquía. Aquí dicen que defienden la constitución, que son muy amigos del derecho, pero no nos dicen el sueldo que tienen, que son de más de 200,000 pesos al mes. El derecho, pero ajeno. Y que de aquí también nos aprobaron una deuda del gobernador de que nos permitieran cobrar intereses sobre intereses. El Cedillo, que sobraron y desaparecieron muchas empresas, muchos empresarios, muchos talleres pequeños que quedaron hipotecados. Hay que recordarles a derecha también que a ellos les debemos las 5 peores devaluaciones que ha tenido México, y que una de ellas hoy sigue vigente, la quiso Salinas de quitar 3 ceros. Y recuerden bien que lo que se está pagando por oleoductos que no funcionan es mucho mayor lo que se paga que lo que está costando la deuda de Coca-Cola. Y los que están aquí atrás sentaditos de la toga y la botana son los que aprobaron eso. A ellos les debemos muchas partes de la injusticia que existe en el país. ¡Traidores! Gracias, compañeros. ¡Energía privada se va a la chingada! ¡Energía gratuita, lo que el pueblo necesita! ¡Energía privada se va a la chingada! ¡Energía gratuita, lo que el pueblo necesita! ¡Energía privada se va a la chingada! Pues no podíamos faltar esta cita. Como izquierda socialista, creemos que no podemos titubear ante una reforma de este tipo. Sabemos, compañeros, que fueron la expropiación primeramente del petróleo y posteriormente de la banca, de la electricidad y de toda una serie de sectores lo que permitió a este país un desarrollo. Y no podemos olvidar que esto fue producto también de la lucha de los trabajadores, de la lucha del pueblo mexicano. Creemos que tenemos que revertir estos ataques que se han dado contra los trabajadores, y lo que ha ocurrido en el último periodo es que se ha dado en bandeja de plata al capital privado los recursos que son del pueblo trabajador.
estos discursos cínicos de la energía limpia solamente esconden el tema de que el capital privado trata de sacar el mayor beneficio invirtiendo con el menor costo, cargando toda una serie de cuestiones como la distribución a la Comisión Federal de Electricidad, minando a la compañía estatal para subsidiar al capital privado. Y esa búsqueda de ganancia ha generado que en el último periodo se esté desarrollando un sistema eléctrico completamente caótico, anárquico. Compañeros, ¿de qué nos sirve el capital privado que solamente nos chupa la sangre y que solamente está generando caos en los sectores claves? Por eso nosotros estamos en contra de que se les esté dando todavía una concesión del 43% a estos sectores. La electricidad debería de ser 100% nacional y claro está, para combatir la corrupción, para que sea efectiva, debería de estar controlada democráticamente por los trabajadores. Y eso debería ser solo el primer paso para pasar las palancas fundamentales de la economía en manos de la clase trabajadora. Incluso con las reformas de este gobierno, los multimillonarios se siguen haciendo más multimillonarios, compañeros. La distribución de la riqueza no ha cambiado y eso sigue pasando porque ellos siguen controlando la mayor parte de las palancas económicas de este país. Por eso creo que tenemos que organizarnos y tenemos que luchar. El día domingo, a pesar del boicot del INE, a pesar de todo, López Obrador, que no ponía en riesgo su presidencia, sacó más votos de los que sacó Calderón cuando lo tuvo, de lo que sacó Fox, de lo que sacó Meade, de lo que sacó Anaya, con una mano en la cintura. Y eso se logró porque hubo una organización en los barrios, en los pueblos, hubo manifestaciones de comunidades indígenas caminando horas para ir a votar. Pero compañeros, nada más con un tercio de casillas. Eso habla, y solo con un tercio de casillas. ¿Y eso habla de qué? ¡Vamos por Lorenzo! ¡Del potencial! Aquí por todos ellos. Vamos por Lorenzo, exactamente. Aquí por un Estado diferente que esté controlado por los trabajadores. Compañeros, pero eso habla del enorme potencial y disposición del pueblo a transformar este país, pero si no nos apoyamos en la organización de los trabajadores, los cambios se van a dar a medias. Y me genera mucha duda que este titubeo de cancelar la marcha de hoy se refleje el día de mañana dándole concesiones a los privados. Por eso no demos un paso atrás por la organización de los trabajadores, por la nacionalización del 100% de la energía eléctrica como un primer paso para ir contra de ellos, para ir a recuperar la economía y construir un Estado para los trabajadores. Gracias, compañeros. Compañeros, compañeros. Y al terminar daremos comienzo esta movilización a San Lázaro. Adelante, compañeros. Compañeros, compañeras, yo solamente tengo una pregunta para todos los que vinimos el día de hoy aquí a manifestarnos, para manifestar nuestro deseo de que esta reforma se apruebe. ¿Quién puso a las cúpulas de Morena en el poder? ¿La gente o un puñado de personas? La gente, compañeros, la gente. ¿Quién se movilizó el sábado pasado? ¿Quién se movilizó el sábado pasado? ¿Quién abarrotó las urnas? ¡El pueblo! Y sin embargo, las cúpulas de Morena se atreven a decir que la alternativa para hacer pasar esta reforma es la desmovilización. Eso no es verdad, compañeros. El pueblo es el que manda, no las cúpulas en el poder. Estamos con el pueblo, estamos con las bases. Tenemos que decirles a todos los dirigentes de Morena que si ellos están dispuestos a cabildear con la derecha, nosotros no. Nosotros vamos a abarrotar las calles. Por eso estamos el día de hoy aquí, compañeros y compañeras, manifestándonos, diciendo la gente, el pueblo está a favor de esta reforma, compañeros.
que equivale a todo el mercado eléctrico de Argentina o todo el mercado eléctrico de Centroamérica. Y sin embargo se le pretende ceder todavía más terreno a esas empresas transnacionales. Nosotros les decimos ¡fuera! 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 ¡Fuera también ese 46%, compañeros y compañeras! Porque el día de hoy, a pesar de que, las cúpulas de Morena están incitando a la desmovilización ante estas acciones, la derecha sí se está movilizando. Están abarrotando el Congreso con sus cabilderos, están organizando también manifestaciones como el, partido del PRD, que también pretendía realizar una manifestación en contra de esta reforma. Lo que están haciendo con esta con el aplazamiento de la discusión es darle tiempo para reagruparse a la derecha. Y nosotros decimos, continuamos a la ofensiva, compañeros y compañeros. Y como continuamos a la ofensiva, decimos, ya no queremos esta reforma. Queremos la renacionalización completa del sector energético. ¡Que se vayan todas las empresas transnacionales, compañeros! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, cabineros, compañeros! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, compañeros. Vamos a dar inicio a esta movilización a la Cámara de Diputados. Nos vemos, compañeros. El 7 de abril en la Cámara de Diputados no van a tener una Cámara tranquila. La derecha nos va a escuchar. La derecha va a escuchar a las masas movilizadas para decirles que ni una sola concesión a la derecha, a los privados y las transnacionales, y que no solamente queremos esta reforma eléctrica, sino que queremos la renacionalización total bajo control obrero y popular, compañeras y compañeros. Por eso nos vamos a movilizar el 17 y por eso nos movilizamos el día de hoy. Compañeras y compañeros, únete al pueblo, hoy es tu día, nacionaliza la energía. Sí, corta.